oso. En el pasado, Ren intentó que su madre no se fuese con su padre, pero lastimosamente, esta eligió vivir en el mundo de los vampiros como una de ellos. Esto a día de hoy hacía sufrir a Ren con solo acordarse de eso. Para su sorpresa recibe la llamada inesperada de su padre. Este le pide que lo vaya a ver en unos días, y es que tenía noticias importantes para él. Le dice que él y su madre querían volver a ver a su hijo, y Ren se sorprende al creer que su madre aún pensaba en él, mientras los demás estaban en la cafetería en plenas vacaciones. Y es que Komori los llamó ya que tenía algo que decirles urgentemente, y este les especificó que tenían que llevar ropa cómoda para lo que tenían que hacer. Y cuando llega, este le dice que quería mejorar la cafetería, quería hacer algunos cambios para atraer a más clientes y también para que sea una experiencia agradable para estos. Yuri pensó que era una buena idea, ya que la cafetería llevaba viéndose igual por mucho tiempo. Mito pensó en el cambio y recordó lo que había pasado hace poco, cuando volvió a vestirse de mujer. Uno de los empleados creía que Komori solo les estaba avisando, pero este les explica que ellos son los que tienen que remodelar la cafetería. Ellos se molestaron ya que nunca antes habían hecho algo similar, así que era obvio que les costaría el doble de tiempo. Komori tenía esto previsto, y le muestra lo que quería hacer para trabajar en equipo. La nueva temática tenía que ver con el amor predestinado, así que era obvio que era porque Eruka había encontrado a su pareja. Y por su parte, Mito estaba preocupada de que Eruka se haya dado cuenta de que ella era la chica que conoció. Una chica estaba por entrar en la cafetería. Eruka, pensando que era la chica que conoció, fue a verla. Pero esta era una de las clientes habituales que esperaba que abriera la cafetería. Eruka le cuenta que le estaban remodelando y que por unos días no podrán abrir la misma. Y como esta miraba a Eruka, le dijo que volvería luego. Eruka se decepcionó de que no haya sido su pareja predeterminada. Y Mito quería decirle, pero tenía miedo de que Eruka se alejara de ella. Pero cuando se ven a los ojos, Eruka se da cuenta de que Mito era igual a la chica que había conocido. Así que se puede decir que se está dando cuenta, o por lo menos que lo tiene en mente. Mientras ella hacía su parte, llega Ren y le ayuda a cargar la mesa que era pesada para ella, ya que recordemos que Ren sabe que ella es una chica, y por esto pensó que debía ayudarle en todo lo posible. Sin embargo, esto la pone incómoda, luego de recordar que hace poco este le había besado, además de confesarle que estaba enamorado de ella. A Yuri le gustaban las cosas bonitas y femeninas, y por esto quiso ser quien diseñara la cafetería. Y Mito quiso ayudarlo pintando lo que él diseñaría, y Takara los quiso ayudar trayendo pintura. Mito pensaba que estaban haciendo algo parecido a un festival al escolar, y como ella nunca participó en uno, esto la ponía contenta. Yuri notó que algo estaba pasando entre ella y Ren, por lo que le preguntó qué había pasado mientras ellos no estaban. Mito, apenada, le confiesa a Yuri que este se le había declarado, aunque estaba confundida ya que estaba enamorada de Eruka. Llega a Takara con la pintura, pero este se tropieza y la vierte toda en la ropa de Mito. Ren quiso ayudarla, pero llega Eruka y le da su playera. Como él seguía pensando que era un chico, le dice que debía cambiarse allí mismo para que no se manchara el cuerpo. Pero Ren, que sí sabía la verdad, llega y les dice que no podía no obligarla si no quería hacerlo enfrente de ellos. Yuri, viendo que Eruka y Ren estaban molestos, les dice que podían ir a comprar más pintura mientras ella se cambiaba. Pero como no quería que se pelearan, ella se cambió en otro lugar y terminó acompañándolos. Mientras buscaba las pinturas, tropieza con una tabla, y cuando esta le iba a caer encima, Eruka la protege. De nuevo, al ver su cara, recordó a la chica que había visto el otro día. Mito le pregunta por qué él le estaba mirando tanto, y este cambió el tema preguntándole si había engordado, algo que le hizo molestar bastante. Ren le confiesa a Eruka que la había visto con una chica en el parque, y para confundirlo le dice que si estaba enamorado de ella debía alejarse de Mito. Le recuerda que Mito había estado solo antes de conocerlo, algo que hizo que dependiera mucho de él, y el que estuviera enamorado de otra ponía triste a Mito. Eruka le cuenta que él le gustaba a Mito, pero que había conocido a su pareja predestinada, y como Ren sabía que era Mito, tenía miedo de perderla por culpa de Eruka. Eruka le confiesa que si llevaba a su pareja predeterminada al mundo de los vampiros, se convertiría en el rey y señor de estos. Eruka le contó que de pequeño, luego de convertirse en vampiro, estaba solo, pero conoció a una chica que no tenía miedo y era amable con él. Se volvieron amigos, pero todo cambió cuando ella se tropieza y cae al suelo. Por su instinto de vampiro le robó su sangre, y por culpa de esto jamás la volvió a ver. Por ello pensó que sería mejor no acercarse a las mujeres, y por eso terminó siendo tan malo estando cerca de una. Al recordarla bien, ella era muy parecida a la chica del parque, dejándonos ver que el Mito y él se conocían desde antes. Ren estaba cansado de que los vampiros le quitaran lo que más quería, por lo que quería que Eruka jamás se enterara de que Mito es la chica que conoció en el parque. Ren le confesó que estaba enamorado de Mito, y que además le había confesado sus sentimientos. Ren molesto le dice a Eruka que a diferencia suya, él sí eligió a Mito, por lo que decidió protegerla de todo. Ren la abraza por la espalda al pensar que podía perderla. Sin embargo, ya sabemos
sabemos los sentimientos de Mito. Todavía no terminaban con la cafetería, por lo que al día siguiente tenían que seguir remodelando. Ruka la ve dormida y le da una cobija para que no se resfríe, mientras se sentía culpable por lo que Eren le había dicho. Yuri y los demás tuvieron la idea de turnarse para seguir trabajando, y viendo que Mito estaba cansada, le dijeron que tomara el primer turno con Ruka, pero Eren dice que también quería tomar ese turno con ellos. Los tres terminaron durmiendo en un futón en el piso, y como Mito seguía siendo una chica, se sentía incómoda con ellos a su lado. Ruka aprovechó y le preguntó a Mito qué pensaba de Eren, y ella le responde con que era un buen amigo y siempre la protegía. Mito le dice que por qué le había hecho esa pregunta, pero este le oculta la verdad y le contesta que solo tenía curiosidad. Le terminó confesando que había encontrado a su pareja predestinada, y que esta tenía un gran parecido a alguien que había conocido en el pasado, por lo que estaba muy seguro de que la había encontrado. Y Mito por fin se da cuenta de que es la pareja predestinada de Ruka, por lo que estaba feliz por ello. Siendo egoísta, le pregunta a Mito que si seguiría a su lado para siempre, incluso si se casara con aquella chica. Y Mito, sabiendo por fin la verdad, le dice que siempre estará con él, dejándonos ver que pronto le confesará la verdad. Ella estaba contenta pero algo triste, ya que si su pareja predeterminada no hubiera sido ella, este hubiese elegido a alguien más. Eren se despierta y le dice a Mito que salga con él al día siguiente, ya que así sabrá qué les pasa a la chica que se convierte en las parejas predestinadas de los vampiros. Terminaron con la remodelación y lograron conseguir muchos clientes, por lo que todos estaban felices de que haya sido un éxito. Eren también trabajaba en la cafetería de vez en cuando, y Ruka aprovechó y le dice que será quien cuidará de Mito para siempre, añadiendo que no dejará que Eren se interponga en su camino, pero Eren le contesta con que no se dará por vencido. Mito va a estar siempre a mi lado, como amigo, ¿eso es bien? Llega Komori y le cuenta a Ruka que había conseguido una invitación para cierto lugar, algo que veremos más tarde. Por otro lado, Eren va con Mito a la mansión de su familia, y como Mito pensaba que Eren era pobre como ella, esto le sorprendió bastante. Este le cuenta que es la mansión de la familia de su madre, y Mito estaba preocupada ya que sabía que la madre de Eren lo había abandonado. Cuando se dan cuenta que era él, las sirvientas estaban felices de que haya vuelto, y para su sorpresa llega su madre y lo abraza. Esta le pide disculpas por haberlo dejado solo todo este tiempo, y estaba feliz de ver lo grande que se ha vuelto. Cosa. Luego de eso llega su padre, y le dice que ya era hora de reunirse de nuevo. Gracias a una de las sirvientas sabemos que Eren cumplirá años al día siguiente, y su madre le dice a Mito que le ayudará a vestirse bien para la ocasión. Mito, confundida, le pregunta cómo sabía que era una chica, y esta le responde con que tenía una buena intuición. Ella le dice que estaba feliz por conocer a la pareja de Eren, y como tenía pena dejó que siguieran pensando eso. Mito le pregunta cómo se sentía ser la pareja predestinada de un vampiro, y esta le contesta con que era algo muy maravilloso y bonito, incluso si tienes que abandonar a quien sea con tal de serlo, pero todo valía la pena si estaban con el ser más amado para ellas, además que tenían vida eterna y podían vivir en el mundo de los vampiros. Le confiesa a Mito que le dolió dejar a Eren solo todo este tiempo, pero que no se arrepentía de haber elegido ese camino. El padre y Eren llegan, y cuando la ve queda totalmente sorprendido con su belleza. Yamamoto. El padre de Eren ve por la ventana, y se nos muestra que Ruka y Komori también habían llegado. Este le pregunta a Komori por qué fueron invitados a esa fiesta, y Komori le contesta con que era conocido de esa familia. Los padres de Eren dan la bienvenida a los invitados, y les cuenta que llevaban años sin visitar el mundo humano, pero la situación lo ameritaba, ya que esta era una fiesta para celebrar el compromiso de su hijo. Y para sorpresa de Ruka, Mito estaba en ese lugar con Eren. ¡Ruka! Nos muestran que el padre de este habló con Eren, y le dice que si le quitaba la pareja predestinada a Ruka, se convertirá en un verdadero vampiro. Además le cuenta que los medio vampiros que cumplían 17 obtenían un increíble poder, y le cuenta que si pedía un deseo luego de beber la sangre de Mito, este se cumplirá. Y para que Mito no sea la pareja predestinada a Ruka, deseó que Mito sea un chico. Mito sale huyendo al ver que Ruka estaba delante de ellos. Ruka fue a verle y ella llorando le cuenta que no sabía que esto pasaría. Ruka estaba molesto con que Eren haya engañado a Mito para comprometerse con ella. Y luego de lo que habló con la madre de Eren, quería decirle la verdad a Ruka. A ella le molestaba el vestido, así que Ruka trató de aflojárselo. Pero para sorpresa de ella, se había convertido en un chico por completo. Así que desde ese momento ya no era la pareja predestinada de Ruka, ya que éstas tenían que ser mujeres para tener descendencia. Si llegaste hasta este momento es que te gustó el video o el anime que resumí, así que deja tu me gusta y suscríbete para no perderte los próximos videos. Estaré resumiendo la mayoría de animes que salgan esta temporada, así que si quieres suscríbete para verlos aquí. Muchas gracias por verme, yo soy The Top y este es mi canal Anime Resumen.